te preguntaste cómo mejorar tu vida y que sea más saludable? Bienvenidos, ¿cómo les va? Un placer enorme saludarlos. Hoy invité a tomar un café a un médico argentino, cardiólogo, nefrólogo. Él es Gabriel Latman. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, Nico. La verdad que muy feliz de poder estar acá charlando mano a mano y conocernos personalmente, que ya hicimos tantos vivos ahí en la pandemia y también... Hace poco, pero vernos es otra cosa. Es otra cosa. La idea es compartir esta charla. Arrancar primero con una pregunta básica: que es: ¿qué es el hábito? Bueno, muy buena pregunta, porque mucha gente confunde quizás el hábito con algo ¿no? complejo que realmente no lo puede realizar. Y yo creo que primero, como escribo en mi libro Reset, ¿no? primero antes del hábito. Está el pensamiento del cambio. Y eso, eso realmente es un tema. ¿Sabes por qué? Porque según el curso que estoy dando en la Universidad de Harvard junto a la doctora Beth Freitz, hay varias etapas para el cambio. Y hay gente que quizás está en una etapa precontemplativa. ¿Qué quiero decir? Está con alguna patología, vino al médico y vio que tenía, por ejemplo, colesterol alto, la presión alta, pero no le interesó. Se llama precontemplativa el momento en el cual yo digo, Señor, tiene que cambiar sus hábitos de vida. Y él realmente lo que dice no me interesa tanto en este momento. Entonces ahí hay que sembrar el pensamiento. Bueno, pero si usted no cambia, lo ideal sería que empiece a ver esto que le podría pasar. No siempre pasa. Luego, si sí viene el pensamiento de contemplativo. Bueno, la verdad es que el doctor me dijo que tenía que bajar el colesterol, que tenía que mejorar la presión arterial. Algo voy a hacer. Lo vi a Nico, quizás voy a empezar a jugar al tenis, quizás voy a ir al gimnasio. Y bueno, ya es contemplativo. Y después pasamos a la acción. Y ahí empieza la construcción del hábito. Y el hábito entonces sería el proceso por el cual nosotros podemos ir cambiando nuestra vida y generar un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque hay un círculo vicioso. Que es, por ejemplo, me siento, no hago nada de ejercicio, como alimentos ultraprocesados, ricos en sodio, ricos en grasa, y eso que genera, nos enferma y nos genera un círculo vicioso de construcción de enfermedad. El hábito rompe ese círculo vicioso y nos lleva, el hábito saludable obviamente, ¿eh? nos lleva al círculo virtuoso. Y ahí ah. es donde está lo importante. Ahora, porque del otro lado hay mucha gente que está ahí empezando a tener los primeros hábitos, sí, sí, sí. ¿cómo, ¿cómo los generamos? ¿Cuánto tiempo tardamos en ya tener un hábito, que puede ser cualquier hábito, pero, pero finalmente... Eso. Bueno, eh, algunos dicen 21 días, otros dicen 6 meses, otros dicen un mes. Yo creo que lo que tenemos que entender es que la constancia y la disciplina vencen la motivación. Quizás la motivación nos dura dos, tres semanas, pero después viene quizás un cumpleaños, o hay una reunión, o, o circunstancias de la vida, el estrés que nos bajonea, que nos lleva para abajo, y esa eh, motivación cae. En cambio la disciplina es, bueno, no siempre me gusta ir al gimnasio, no siempre me gusta ir a jugar al tenis, pero tengo que hacerlo porque es un hábito, porque sé que es el seguro de vida. Porque el seguro de vida hoy es el ejercicio, alimentación saludable, descanso reparador, la reducción del estrés, la digamos, eliminación de hábitos tóxicos y lo que se llama conectividad social y sentido de vida. Esos son los seis pilares avalados por el Colegio Americano de Medicina del Estilo de Vida, Sociedad Argentina de Medicina del Estilo de Vida, que nos llevan a vivir más años, con más calidad y también con mejor capacidad, que eso es lo que estamos buscando. Las consultas, me imagino que deben ser muchísimas. Ahora, ¿cuáles son esas principales consultas que tenés hoy después de lo que ha pasado? con un montón de factores, pandemia, lo que ha generado. Hoy, ¿cuáles son las principales consultas? Bueno, la verdad es que mucha gente me consulta por hipertensión arterial, por nefrología, por problemas renales. Realmente tengo muchas consultas, especialmente no nefropatía diabética, que la diabetes afecta mucho al riñón. ¿no? Quizás no lo conocía, la gente no lo conoce mucho, pero la principal causa de ingreso a diálisis es la diabetes y la hipertensión arterial. Después también por cardiología, insuficiencia cardíaca. Es muy frecuente, patología vascular por colesterol y mucha gente por calidad de vida, longevidad. Eh, suplementación de calidad, vos sabés que eh, creamos junto un laboratorio muy importante como Framingham, la línea Research MD, que es una línea profesional en donde tenemos eh, suplementos basados en evidencia de muchísima calidad, como el zinc, magnesio y selenio quelatados, que son muy importantes porque son de alta absorción, bueno, suplementos para la longevidad, como el omega 3 de Krill o la derribosa nicotinamida, que está muy basada en los estudios de David Sinclair sobre longevidad. Entonces lo que hago es una complementación ¿no? de lo que es estilo de vida saludable, los seis pilares que comenté, y suplementación basada en evidencia y de calidad. ¿Cuál es el impacto emocional que tienen hoy los pacientes cuando llegan a tu consultorio, más allá de un tema médico? Pero vos debes escuchar todos los días distintos casos. ¿Cuánto juega acá la cabeza a la hora de todo esto? 100%, Nico. Eh, la cabeza es todo. Yo creo que sembras un pensamiento y ahí se va generando la acción. Y realmente la gente viene muy eh, frustrada. Eh, esa, esa es la palabra. La medicina convencional, del cual yo trabajo cotidianamente, pero decidí en un momento moverme más a la medicina personalizada y veo justamente esa frustración que genera la medicina convencional en el sentido que son compartimientos estancos, no te ve el neurólogo, te ve el cardiólogo, te ve el diabetólogo y entonces eh, vienen frustrados, nadie me maneja el caso doctor, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar y ahí es donde empezamos a trabajar sobre los hábitos, también trabajo con mi esposa que seguramente vos lo viste sí, sí, sí. en las redes, ella está estudiando nutrición, le está haciendo realmente muy bien pero a su vez es health coach y juntos eh, sacamos un poquito a la luz ese entramado que es tan difícil, ¿no? Que es generar salud en un mundo donde pr se promueve la enfermedad, básicamente. ¿Cómo te llevas vos con tus emociones? Porque uno quiere saber lo que le pasa a la gente, pero ¿qué te pasa a vos cuando transitas el recorrido con un paciente desde que llega hasta que va teniendo buenos resultados? Bueno, eso es. Muy, muy grato. Cuando el paciente empieza a tener buenos resultados, a mí me pone muy contento. También, por otro lado, eh, Nico, uno tiene que eh, elegir bien con qué pacientes quiere trabajar, porque el compromiso es de los dos. ¿no? Yo siempre le digo a mis pacientes, yo voy a hacer el 10 perfecto, mi 10 es perfecto, pero el 90 es tuyo. O sea, yo no voy a estar donde vos vas a comer y yo no voy a estar si vas a ejercitar. Digamos, la, las pautas son claras. Seamos transparentes y ese es el camino al bienestar. ¿no? Un tema que tratas mucho también a través de tus libros, ya me vas a estar contando, es el tema de la longevidad y qué, qué nos pasa a todos nosotros con el paso del tiempo. ¿Qué te dice el paciente acerca de este tema, el paso del tiempo? Bueno, vos sabés que cada vez veo más gente, a diferencia de años anteriores, cuando empecé a estudiar medicina o cuando estaba en la presidencia incluso. Veo pacientes de 60, 70 años, 80 años también, pero con una agilidad, con una cognición, con ganas de vivir, me dice, doctor, estoy viviendo los mejores años de mi vida, y quiero vivir más, ¿qué puedo hacer? Y ahí es donde juega esto de la suplantación y el estilo de vida, y lo que está empezando a aparecer con los estudios de David Sinclair, los genes de Yamanaka, que bueno, es algo que realmente está revolucionando eh, todo el tema de la longevidad. Bueno. Hay, hay todo un desarrollo enorme en ese campo, que es el, digamos, la medicina de la longevidad, que todavía es algo muy, muy nuevo, pero estamos ya vislumbrando de que se puede vivir más años con mayor calidad de vida. o sea, estamos viendo que el envejecimiento podría ser una enfermedad, y si es una enfermedad, se puede tratar. y eso no se consideraba algo así. Es muy revolucionario ese pensamiento. Y si estamos hablando de que se puede tratar, es que realmente podría llegar a existir hoy en día gente que pueda vivir 150 años. Y no lo estoy planteando yo, eh, lo están planteando los grandes investigadores del mundo. Bueno, son muy buenas noticias entonces, 150 son años. Estamos... Muy buenas, son muy buenas <laughs> noticias, Nico, son estamos, muy buenas. Eh, Estoy invitando hace un ratito a compartir un rico café con Gabriel Lapman, es médico argentino, cardiólogo, nefrólogo, bueno muchos títulos más tenés, pero... Sin el problema. ¿Qué pasa con la longevidad? ¿Cuáles serían esos consejos que tenemos que darles a alguien que está entrando a la tercera edad y quiere transitarla de la mejor manera? Mira, primero principal, yo creo que eh, comer el alimento es muy, muy importante. Evitar los ultraprocesados, eh, el exceso de azúcares, todo lo que venga en paquetes verdaderamente eso te, te daña y te envejece prematuramente. Con eso le estás diciendo no vayan al supermercado. No, con eso <laughs> le estoy diciendo que reduzcan lo que viene en paquetes y aumenten más lo natural. Bonísimo, bonísimo. Pero ¿por qué quiero decir esto? Porque eso genera lo que se llama estrés oxidativo, inflamación crónica de bajo grado, el cuerpo está inflamado crónicamente, como la gota erosiona la roca de manera permanente. No es una sola gota, es me levanto a la mañana. Hay gente que se levanta a la mañana, se prende un cigarrillo, se toma una bebida azucarada y quizás se come una media luna y avanza el resto del día así. Después sigue fumando, quizás toma algo de alcohol. Y es cotidiano y continuo el golpe. Entonces, primero la alimentación, después el ejercicio físico. Ya hay mucha evidencia científica de que, como escriben más zapatillas, menos pastillas, de que caminar al menos 150 minutos a la semana, 150 no es tanto. No, y buena. hacer dos a tres veces de ejercicios de fuerza, eso en mujeres eh, demostró científicamente reducir las fracturas por osteoporosis, incluso la incidencia de osteoporosis. Y después sumar suplementos de calidad. ¿Por qué? Porque no están todos los nutrientes en los alimentos. También reducir el estrés, dormir. Pero digo, hay algunos suplementos que yo, luego de los 40 años recomiendo. Minerales es muy importante. La micronutrición es fundamental. Eh, el omega 3 es muy antiinflamatorio. Yo recomiendo el de y porque también tiene estaxantina, colina, sirve para la salud cognitiva. Eso es muy importante. Después, por ejemplo, la derribosa nicotinamida tiene mucha evidencia científica que re retrasa el envejecimiento porque lo que se van formando lamentablemente son células zombis en nuestro cuerpo. Y esas células zombies, que son las células senescentes, ese es el nombre técnico, pero se le dicen células zombies, quedan en algunos tejidos y nos inflama. Eso pro se produce por la caída de una coenzima muy importante que tenemos que se llama NADMAS, que producen las mitocondrias de nuestras células. Cae, cae a la mitad normalmente luego de los 40 años. Cuando suplementamos, cuando comemos menos, hacemos más restricción calórica, cuando hacemos ejercicio, podemos aumentar este NAD+, casi hasta tres veces, especialmente con la suplementación. Y ahí es donde tenemos menos células senescentes o, o zombies. Y de esa manera logramos, no sé si frenar en el envejecimiento, pero reducir, eh, o sea, reducir el envejecimiento prematuro, que es lo que estamos buscando. Claro. Porque, ¿qué quiero decir?, hay enfermedades que aparecen luego de los 45, 50 años. Si nosotros retrasamos la aparición de esas enfermedades, es probable que la expectativa de vida sea mayor. Hoy la expectativa de vida está creciendo de manera exponencial. Antes había un crecimiento lineal. ¿Por qué? Porque el conocimiento eh, no era tan democratizado como hoy. Con la inteligencia artificial tenemos una democratización de este conocimiento. Y entonces eso va a impactar en nuestra salud de manera saludable. Y ahí es donde creo que a la exponencialidad del estilo de los años de vida, hoy en promedio una persona puede vivir entre 78 y 80 años. Si vos cada año le sumás uno o dos años de vida, ¿no? Muchísimo. Es muchísimo, porque entre 10 años va a ser totalmente exponencial. El promedio, puede, el promedio puede llegar a ser 100 años, con buena calidad. Es por eso que con el doctor Milton Dan que es. Uno de los doctores, que médico, que desarrolla eh, suplementos aquí en Argentina de calidad. Estamos en un proyecto editorial escribiendo un libro, el tercer libro mío, eh, lo vamos a escribir juntos, obviamente, entonces una coautoría entre Milton y yo. Nos eh, vamos a orientar hacia la longevidad. Hablaste de un tema que es clave: el descanso, las horas del sueño, porque ese es un tema que muchas veces pasa con las conversaciones, con amigos, familia, estás en una reunión familiar y uno plantea, ayer dormí pocas horas, me levanto mucho a la noche. ¿Qué pasa con ese tema hoy, con las consultas? Mira, el insomnio es un problema muy frecuente. Eh, creo que también tiene que ver primero con el estrés, después tiene que ver con estos hábitos del celular, las luces azules. La gente tiene poco, en Argentina especialmente, la gente cena muy tarde. Lo ideal sería cenar dos a tres horas antes de descansar. Después apagar todas las pantallas por lo menos dos horas antes, no tomar café, obviamente ahora estamos en, en la tarde, pero eh, digamos, eh, hacerlo principalmente por la noche no va a beneficiar a nadie. Eh, hacer gimnasia tampoco por la noche, mucha gente va nueve, diez de la noche a hacer gimnasia, no es lo recomendable porque eso genera muchas endorfinas y no te va a permitir bien. Y después también la micronutrición, yo por ejemplo... Eh, utilizo muchos pacientes inicialmente suplementación, magnesio, bisglicinato, por la noche andan muy bien, melatonina, y después se puede utilizar algunos otros nutrientes como la eh, 5-HTP, así se llama, eh, que es el precursor de serotonina y te va a ayudar a descansar. Son naturales, digo, antes de sí, utilizar, sí. porque cuando entraste con el clonazepam y todo ese tipo de drogas, se hace muy adictivo, entonces yo prefiero cambiar los hábitos y de última, generar nutrientes. También eh, se sabe que hay algunos alimentos, que puede la banana, por ejemplo, te puede inducir al sueño, el cacao, eh, Está bueno, el cacao amargo, sí, es muy bueno. Hay unas tizianas, ¿no? Con valeriana, con tilo, que puede llegar a ayudarte. Así que esos, esas recomendaciones generales la gente lo tiene que tomar, pero hay mucho insomnio, hay mucha insomnio, hay mucha preocupación. Obviamente, eh, las crisis económicas generan... También problemas y por eso es muy importante hacer los chequeos con los médicos y ver también que no haya, yo veo mucha B12 baja, por ejemplo, vitamina D baja y todo eso es muy importante suplementarlo. Un tema fundamental son las familias, son las estructuras familiares, hijos, adolescentes, seguramente... Quien está acá sentado y todos los que están del otro lado piensan, bueno, ¿cómo hacemos para lograr hábitos saludables, familiares, para que esto se lleve a la práctica y que uno pueda, bueno, comer sano, tener horarios lógicos? ¿Eso Muy se bueno, puede lograr? Yo creo que sí. Yo creo que lo primero y principal es respetar la. por lo menos una comida familiar. Eso, eso, eso está totalmente disuelto, lamentablemente, pero creo que se puede. Eh, la familia que sea. No, no, no estoy hablando de una configuración familiar, sino el momento en el cual puede ser la cena, el momento de reunión en mi casa es la cena en donde el, mis dos hijos nos sentamos con mi mujer y mis dos hijos y charlamos y se respeta ese horario. Eh, y ahí en la cena vas a saber mucho porque lo que sirve en, en la cena es lo que comen la familia. si ¿sí? ahí se sirve alimentos fritos, precocinados, ultraprocesados, y muy probablemente somos las cinco personas que nos acompañan día a día. cambio, si vas a ver alimentos reales, ricos en fibras, en micronutrientes, ensaladas, eh, proteínas magras, probablemente eso sea la dieta que va a tener esa familia. Entonces, yo lo que recomiendo es, primero y principal, hidratarse con agua, comer alimentos reales. Los alimentos reales son los que cualquier. en cualquier época se reconocerían. Tu bisabuelo lo va a reconocer si me mostrás. Una lenteja o un pedazo de pollo o una manzana. Sin embargo, tu abuelo no va a reconocer un juguito en. Tu bisabuelo no va a reconocer un juguito en sobre. En sobre. <laughs> digamos, o una caja de chocolates ultraprocesados o, o de papas fritas, que generalmente nunca te comes una, te comes un millón. Varias. Eh, claro, y ahí aumentás la cantidad de calorías y la cantidad de sal y, y la palatabilidad es muy alta. Pues es que la gente tiene insomnio, volviendo al tema del insomnio, tiende a comer más por la noche, unas 300 a 400 calorías, y especialmente alimentos ultraprocesados. Y cuando hablamos de alimentos ultraprocesados, eso también genera un aumento del cortisol, un aumento del estrés. Ese aumento del estrés genera aumento del consumo de productos ultraprocesados, aumento de peso, aumento de enfermedades crónicas. Así se crea la enfermedad. Ahí tenemos todo el panorama. Y ahí es donde tenemos que intervenir con el estilo de vida, ahí. Y podemos intervenir en cualquier momento de la vida. Incluso con la enfermedad ya eh, impuesta, o sea que existe. Contame un poquito de tus libros. Hacíamos, estábamos charlando, ya lo hemos conversado también sí, en, sí, las, sí, sí, sí. en las comunicaciones virtuales que hemos tenido. Los libros que tenés, porque toda la gente de Uruguay y Argentina, para que, para que los conozcan, quienes no los conocen, hay mucha gente que sí los conoce, sí, por sí, supuesto. Sí, sí. Y que me bueno, son dos libros. Ahora, como te dije, viene el tercero, que va a ser una coautoría junto al doctor Milton Dan eh, sobre longevidad. Estamos ya escribiéndolo y va a salir probablemente pronto, eh, con la editorial Galerna. Eh, el primer libro es del 2021, se llama Reset, Medicina del Estilo de Vida. Ahí explico los seis pilares y la evidencia científica de cada pilar que expliqué aquí y quizás un método como para poder empezar a aplicarlo en el día a día. Luego la editorial y yo también teníamos interés de hablar un poco más del ejercicio y surgió esto de más Z menos P, más zapatillas, menos pastillas. Y es algo que es muy lógico. Se vio que, por ejemplo, hacer más de 2.000 pasos, no estoy hablando de nada, ¿eh? 2.000 pasos no es nada. Reduce la mortalidad global de todas las causas. Imagínate 10.000 pasos, que es lo que más o menos recomienda. Y hoy la con necesidad. las aplicaciones que uno hoy puede Con las llevar, aplicaciones, ¿no? con los relojes inteligentes, con el celular, puedes medir. Y como dice Peter Drucker, que es un economista, pero yo lo utilizo mucho, todo lo que se puede medir se puede controlar. Y todo lo que se puede controlar se puede mejorar. Eso pasa con la salud. Gestiona tu salud de manera a favor tuya. Y eso es lo que me extraña, porque si vos tomás la rienda de tu salud, no hay nadie que pueda contra vos. Pero, ¿qué pasa? La gente es muy pasiva. Entonces, doctor, ¿qué pastilla tomo para la presión? No. Vos tenés que saber. Para ir cerrando y agradeciéndote esta linda charla que tuvimos hoy, nos contabas que haces actividad física vos vas sí, al gimnasio. Más... ¿Y qué, con qué te encontrás en, en los gimnasios? ¿Qué te dice? Bueno, el gimnasio la bien. verdad es que es una experiencia muy interesante porque... Hay gente que realmente no falta nunca. ¿Es algo que... Vos sos uno de esos. Amigo? Sí, no, yo algunos días falta. Hay gente que no falta nunca. ¿eh? Nico, te juro que hay gente sí. que no falta. Está siempre ahí, eh, lo cual es muy admirable. Segundo, hay gente de tercera edad que está muy bien. Yo creo que el gimnasio realmente es un seguro de vida. Eh, después, lo que recomiendo siempre es buscar algún preparador físico, alguien que pueda ayudarte. Eh, en hacer la rutina, en acompañarte, quizás motivarte de alguna manera. Eh, como siempre, combinar ejercicios de fuerza con ejercicios aeróbicos es lo más importante. También hacer clases. Yo no hago clases, pero hay gente que hace clases y con eso está bien. Y, y lo que yo creo que al final eh, termina siendo dejar lo que estás haciendo y meterse y hacer esa hora que te va a salvar la vida. Esa hora... Es la droga que te ahorraste. Eh, de esa manera yo lo veo. A veces no tengo ganas que hace frío, ahora estamos en invierno, o está feo, o no tenés ganas simplemente. Pero voy y lo hago, exponerse a zapatillas, ponerse la ropa e ir. No hay otra. Porque puedes hacer es fácil, pero hay que ir. La última y te la sumo. ¿Qué aprendés de tus pacientes? Uy, qué pregunta, eh. Mirá, yo lo que más. Aprendo de ellos, especialmente cuando hacía diálisis. Yo, yo fui su director de un centro de diálisis, ahora también, ¿no? Pero la resiliencia. Yo creo que es una palabra que quizás no se comprende tanto, pero es la de, a pesar de las cosas malas, porque yo tengo pacientes realmente muy enfermos, eh, sacan lo mejor de ellos para vivir lo mejor posible, ¿no? Y eso te enseña muchísimo. Mira lo que logró o las, o las mejorías que han logrado. Me ponen muy felices, por ejemplo, gente que tiene enfermedad coronaria que ha mejorado muchísimo los síntomas en general, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con insuficiencia renal que hemos logrado con cambio de estilo de vida que no ingrese a diálisis. Es muchísimo. Entonces, la resiliencia, la fuerza de voluntad, la constancia es lo que más me enseña a mis pacientes. Gabriel Lapman, muchísimas gracias, Gaby, por venir. No, por favor. Te invité Nico. a tomar un rico café muchísimas como siempre gracias. todos los domingos con todos ustedes. Bueno, ya te estaremos viendo siempre por todos los medios aquí en Argentina. Te pueden ver, por supuesto. Sí, sí, me pueden ver en todos los espacios <laughs> televisivos. Estamos hablando de muchos suplementos y realmente eh, y calidad de vida, que es lo que a la gente mucho más le interesa de lo que hablamos. Así que me encanta venir con vos y estaré seguramente próximamente aquí también nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Gracias, Nico. A todos ustedes, los espero, como siempre, un café con Nico aquí compartiendo desde el Hotel Paladio, plena recoleta aquí en Capital Federal. Los invito a que vengan, a que se sumen. Un rico café. Los veo el próximo domingo, cuatro y media de la tarde. Abrazo grande.